Desde las 4 de la mañana comenzaron a llegar las personas a la matriz del registro civil en Quito. ¿Cuándo lo asaltaron? Ya debe ser un medio año más o menos, hace 6 meses. ¿Hace 6 meses? ¿Y recién viene hoy? Sí, es que casi no necesito mucho la cédula. Cuando empezó la atención al público a las 8 de la mañana, ya había un gran número de usuarios haciendo fila. Puede efectuar su voto con cualquier documento que tenga los datos visibles. No es necesario que esté vigente. Sin embargo, pues dudan y se acercan a las oficinas a querer renovar su cédula. A medida que avanzaban los minutos, aumentaba la cantidad de personas que se acercaban a esa agencia para conseguir su cédula. Es que mire, está muy viejita. Pero igual podía votar con esta. Pero en el banco me hacen, en los bancos no me hacen los, con la cédula hacer que pase los trámites. Ahora sí ya puedo sufragar. ¿Por qué esperar hasta el último día? Porque siempre la costumbre de dejar todas las cosas al último. El día de hoy, 38 agencias del registro civil a nivel nacional atendieron hasta las 2 de la tarde. Desde el 22 de enero que el registro civil amplió su horario de atención hasta las 6 de la tarde, más de 40.000 personas en toda la provincia de Pichincha se han acercado para obtener su cédula. Soy Johanna Cañizares, Opción 2018.